¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto que me acompañen, como siempre, a otra emisión más de Noticias LPG. Soy Asti Dávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Y estas son las noticias más importantes de este jueves. Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, solicitó a la Asamblea Legislativa la reorientación de 15 millones de dólares para financiar la alimentación de los agentes de la Policía Nacional Civil y los miembros de la Fuerza Armada que participan en el Plan Control Territorial. El funcionario detalló que no se está solicitando un nuevo préstamo, sino una reorientación de los fondos provenientes de la contribución especial y del refuerzo presupuestario. Fuentes presentó ante la Comisión de Hacienda la propuesta. Sin embargo, Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, había dicho que habría que estudiar bien la idea, ya que se debe corroborar si lo que se necesita ya está contemplado en el presupuesto. Son al menos 2.500 policías y 3.000 soldados los que están incluidos en el plan de control territorial y recibirían $200 mensuales para su alimentación en el periodo de julio a diciembre de 2019. El juzgado tercero de paz de San Salvador decidió que José Miguel Antonio Menéndez Avelar, mejor conocido como Meca Fe, enfrente en libertad el proceso penal por una supuesta evasión de impuestos entre 2014 y 2015. Las investigaciones presentadas por la Fiscalía ante el juez, basadas en una auditoría del Ministerio de Hacienda, sostienen que Menéndez presentó información falsa para no pagar impuestos equivalentes a más de $200,000. A pesar de que el juez ordenó libertad por este caso, Meca Fe debe continuar detenido en el sector 9 del Centro Penal La Esperanza por su participación en el presunto desfalco del Estado durante el gobierno de Mauricio Funes y por el supuesto soborno por la presa El Chaparral. La Fiscalía General de la República inició este jueves con la incautación de documentación y cheques de Asocambio en la Dirección General de Centros Penales, luego que el viceministro de Seguridad Osiris Luna Mesa denunciara el desvío de al menos 14 millones de dólares por parte de la administración anterior de dicho ministerio. Según explicó Luna Mesa, la asociación Asocambio está directamente relacionada con el exministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, el exviceministro de Seguridad, Raúl López, y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima. En un comunicado de prensa, el exministro de Seguridad, Mauricio Landaverde, explicó que la creación de dicha asociación fue para erradicar la corrupción que había en las tiendas de los centros penales. Por su parte, el actual ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, presentó la mañana de este jueves un aviso ante la Fiscalía General de la República por indicios de corrupción de la administración anterior. Las autoridades mexicanas iniciaron este jueves el traslado de los cuerpos de los migrantes salvadoreños Óscar Martínez y su hija Valeria, ahogados el pasado domingo en el río Bravo tras intentar cruzar a los Estados Unidos. Los cadáveres salieron de la funeraria ubicada en el municipio de Matamoros, en el estado de Tamaulipas, rumbo a la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, donde se procederá a su repatriación. El encargado del cementerio La Bermeja, en El Salvador, detalló que los cuerpos serán velados en la funeraria municipal de dicho Camposanto y posteriormente enterrados en una parte del cementerio llamada San Romero. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más noticias importantes ocurridas en El Salvador y el mundo. Hasta luego.